Recomiendo en esta ocasión con nuestro micrófono inquieto. No estamos, en, como en otras oportunidades, saboreando alguna que otra, digamos, bueno, alguna exquisitez muchas veces, pero va a ser muy interesante lo que vamos a charlar, porque estamos precisamente aquí en Chacabuco el 18, en la Asociación Trabajadores de Farmacia de Santa Fe, y estamos con su secretario general, con el amigo Sergio Chiossi. Bueno, yo te lo digo en italiano, Chiossi, no, aunque todo el mundo te conoce como Chiossi. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo le va todo? A toda la audiencia también. Buenas noches a todos. Y ojo que, mira, poder saludar con total y absoluto convencimiento que nos está viendo mucha gente, modestamente lo charlábamos, porque por los diversos de sistemas de cable estamos llegando a muchísima gente, porque tanto por cablevisión, cablevideo, gigared y lo que es el boom, digamos, de las redes sociales, ¿no? A través de Recomiendo por Televisión. ¿Cuál es la actualidad en estos momentos? ¿Qué te parece que, más allá de las paritarias que hablaremos, por supuesto, y que es una de las, digamos, no te voy a decir preocupaciones, de las ocupaciones permanentes de ustedes, ¿no? ¿Cuál es la actualidad? ¿Qué podemos contarle a la gente de la asociación? Bueno, ante todo, como le dije, buenas noches a toda la audiencia. Como tú dijiste, esto es muy importante para que lo vean los afiliados, que creo que lo están viendo, y todas las compañeras y compañeras trabajadores de farmacia, en los cuales le vamos a comunicar e informarle el desarrollo de este sindicato, ¿no? Lo que desarrollamos en este sindicato. Bueno, nosotros acá estamos desde el 10 de marzo de 1945, tenemos un gremio de hace muchos años, como ustedes saben, siempre al servicio de los afiliados y los trabajadores de farmacia, defendiendo los derechos laborales de ellos también. Absolutamente contemporáneos, digamos, con el gran cambio que se produjo en Argentina, ¿no? Prácticamente. Sí, sí. Ahí. Fue ahí, fue cuando en el 45, donde, bueno, la revolución, y sabemos lo que fue, bueno, generó no solamente sindicatos, son varios sindicatos que se crearon, sí, claro, en esa época. Pero que ustedes estén aquí desde. Sí, sí. Desde aquella época, mira, o sea que son cuántos años. Y ya estamos en 69, casi 70 años de labor sindical, claro, en este lugar. Bueno, ya, bueno, cambió mucho gracias a la labor de una comisión directiva que tenemos, en la cual le agradezco el trabajo por el acompañamiento y gracias al aporte de todos los afiliados, en la cual creen en su sindicato, y lo que vemos nosotros que cada vez están creyendo más y están participando más, que eso a nosotros nos satisface mucho por la labor que estamos emprendiendo, ¿no? De la tarea, de la labor, del trabajo que están realizando, ¿qué destacarías? Mirá, acá tenemos varios servicios, siempre estamos creciendo, tratando de crecer cada vez más. Te cuento más o menos una historia. Nosotros en el 2005 nos separamos en un congreso acá en Santa Fe de la Federación Nacional anterior que teníamos, por diferencias tanto políticas, económicas y todas diferencias que acaten al sindicato, ¿no? Y bueno, y por suerte, con la convicción de, y gracias a una comisión directiva, como dije, trabajando, gracias a los afiliados que nos conocen, que saben cómo trabajamos, nos apoyaron y gracias a eso formamos una nueva federación, una nueva obra social en la cual estamos con pleno auge y con servicios al 100%, que nos satisface mucho eso porque es un orgullo para los trabajadores de farmacia. Estamos posicionada la obra social nuestra en el 23 entre las 650 obras sociales del país. Quiere decir que el trabajo que hicimos y la convicción fue grande, y la decisión también. Entonces, por eso les agradezco a todos el apoyo y, bueno, seguimos trabajando para eso. Tenemos libre elección de médicos, sanatorios, en obra social, descuento un 50, un 90% a 100% de descuento en medicamentos, libre elección de prestaciones. Tenemos un departamento para la gente del interior que venga acá a Santa Fe por razones de salud, predispuesto para ellos. Bueno, y todos los reintegros y subsidios que estamos haciendo sobre... ¿La asociación es regional o es totalmente, digamos, autónoma en lo que respecta a la provincia? ¿Es totalmente...? Nosotros, cuando, como te expliqué, en el 2005 nos separamos y formamos, sí, una nueva federación, también que tenemos la Federación Central en Capital Federal. Ajá. Y la obra social también. Cada sindicato, por ejemplo, en este caso Santa Fe, tiene plena autonomía y decisión. Plena autonomía. Sí, plena autonomía y decisión, que eso es lo que nosotros siempre discutíamos,
y defendíamos la autonomía de cada región. Por eso nosotros las paritarias y todo la discutimos regionalmente con los empleadores, que sería en este caso el Colegio de Farmacéuticos y las asociaciones mutuales y sindicales de la República Argentina. ¿Cuál es la relación que mantienen ustedes con el Colegio de diálogo permanente? ¿No hay, digamos? La relación es buena la relación, las charlas siguen, entendible que cuando tenemos paritaria hay discusiones, cada uno defiende su postura, pero siempre tratando, y nunca hubo problemas, siempre tratando de defender a los trabajadores de farmacia, nosotros y ellos a sus empleadores, y siempre llegando a un buen acuerdo, en la cual ya creo que la séptima paritaria que estamos obteniendo, y bueno, con mucha satisfacción para los empleados de farmacia, ¿no? ¿Cuáles son los puntos a discutir más importantes y que a vos te parece que habría que destacar? Con relación a las paritarias. No, nosotros en paritarias, bueno, generalmente es siempre tener un buen aumento y un buen pasaje para los afiliados, ¿no? Para todos los compañeros y compañeras trabajadores. Esa es la intención nuestra. Lo más porcentaje que podemos lograr es al beneficio de ellos, ¿no? Y bueno, gracias a eso todo nos conlleva también a defender los derechos laborales de los trabajadores. Tanto días de vacaciones, jornadas adicionales que tenemos, que eso siempre vamos visitando, casualmente estamos visitando todas las delegaciones del interior, dando cursos de orientación y capacitación a los compañeras y compañeros, para que ellos sepan defender sus derechos laborales, que son lo real y justo que tenemos nosotros en nuestro convenio, ¿no? Mientras estamos charlando, estamos viendo algunas imágenes de este, digamos, de la sede. Es muy interesante y muy acogedora, digamos, lo que es la cuestión social también, en lo que respecta a reuniones, y ahora tiene mucho que ver un aniversario dentro de poco tiempo también, ¿no? Sí, claro, bueno, nosotros en marzo tenemos el aniversario, siempre el 10 de marzo, siempre hacemos una gran fiesta para los empleados de farmacia, en la cual vienen empleados de farmacia de toda la provincia, del sur al norte, como nombrarte de Florencia, Villa Ocampo, Reconquista, como María Susana, Piamonte, San Jorge, Gálvez, toda la región completa viene acá a esa fiesta, en la cual festejan su día con mucho orgullo también, porque se sienten empleados de farmacia como nosotros, ¿no? Uh-huh. Sergio, No, y aparte acá nosotros también tenemos y brindamos un salón de usos múltiples para fiestas, en la cual los afiliados lo usan muy bien, están muy de acuerdo con eso y lo aprovechan mucho, que eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Que venga y se acerquen a su sindicato, en el cual tienen todo el apoyo de una comisión directiva y de mía propia, ¿no? Hablar un poquito más de la mutual, ya que nos están escuchando muchos de los afiliados, quizá haya alguna novedad, aunque están muy al día y muy interiorizados seguramente, porque hay una relación permanente, es un gremio muy activo, muy dinámico. Sí, nosotros, tanto en obra social como en sindical, estamos trabajando siempre acorde a las circunstancias y siempre avanzando en beneficio de los trabajadores. Casualmente, bueno, nosotros gracias a la CGT, en la cual integramos regional, tenemos convenio con varios sindicatos, en la cual nos apoyan también, en la cual le brindamos campings a los afiliados, tenemos turismo social, hoteles propios, hoteles convenios con otros sindicatos en todo el país, todo el año cubierto para que los compañeros disfruten de sus merecidas vacaciones, muy accesibles también. Ya tienen que llamar acá, nosotros les asesoramos, estamos de 8 a 18 siempre, para cualquier consulta, no solo turismo, como decimos ahora, sino para cualquier relación que ellos quieran satisfacer alguna necesidad o algo, estamos predispuestos para eso. Nos queda agradecerte infinitamente que nos hayas recibido. Me gustaría, si es que alguna cuestión, esto es algo que se me permite nuestra audiencia por mi, digamos, poco conocimiento de la cuestión política, siempre vamos a la cuestión un poco más personal, amable y tal, y ese tipo de historia, y que esta pregunta no es de un periodista de aquellos, o sea que te la voy a preguntar igual. Si hay algo que no te pregunté, te hubiera gustado que te preguntara o que quisiéramos saber, y yo no te, si no, no, no me movilizó el hecho, ¿qué agregarías a esta nota? Bueno, aprovecho, quiero agregar una cuestión que tenemos ahora, que una realidad que la hacemos cada 4 años, que son las elecciones. El 4 de octubre, ahora del 2013, tenemos elecciones internas provinciales de la Asociación de Trabajadores de Farmacia de Santa Fe.
Y bueno, por ser una sola lista, está consensuada. Lo que queremos nosotros es que participen las compañeras y compañeros trabajadores de farmacia, acercándose a su sindicato, votando, expresando sus ideas y sus inquietudes con el voto. Eso para nosotros es importante y democrático, que es lo que difundimos siempre en nuestro sindicato. Por eso queremos que la gente, los compañeros y compañeras trabajadores, se acerquen a votar el 4 de octubre para seguir apoyando esta conducción. Yo les agradezco al programa, a vos en particular, tratar de hacer estas notas para saber lo que es un sindicato, para que los compañeros y compañeras sepan lo que es el trabajo de un sindicato, para que se acerquen y sepan que acá están las puertas abiertas para todos. Y de parte mía, de mi comisión directiva y de los sindicatos hermanos que están en Santa Fe, esto es muy importante porque así se infunde mucho el trabajo sindical, que a veces nosotros sabemos que la palabra sindicato a veces sí trae un poco de resentimiento, pero quédense tranquilos que nosotros estamos demostrando lo contrario y sabemos que acá trabajamos para el beneficio de los trabajadores. Y es conocido, y eso se lo agradecemos mucho a ustedes que nos brindan por esa... favor. Y es muy conocido tu trabajo y tu trayectoria y tu capacidad precisamente de dirigente. Sergio, te agradezco muchísimo esta nota y bueno, les comentamos que hemos estado con Sergio, lo voy a decir en italiano para equilibrar mi desconocimiento con respecto a algunas cuestiones. ¿Cómo se debe? Sergio Chiozzi. Bueno, Sergio, gracias a ustedes. No, gracias a vos. Saludos a todos. Secretario General de la Asociación Trabajadores de Farmacia de Santa Fe. Recomiendo. Recomiendo.